Buenos días a todos y a todas. Soy Carmela Ucirica, presidenta de Plena Inclusión España. Es un placer para mí daros la bienvenida a este seminario que hemos considerado sobre el Día Nacional de Derechos de la Infancia, que es hoy día 20 de noviembre, ¿no? En este día queremos reivindicar el derecho a la atención, a una atención temprana de calidad, universal y gratuita, que no solo atañe a las personas y a la infancia con discapacidad. Como bien sabéis, uno de los motores que nos puede llevar precisamente a que tengamos fuerza en esto es que es general, no solamente es para nuestras personas con discapacidad, ¿no? Tal y como se recoge en el Plan Estratégico de Plena Inclusión, Ganamos en Comunidad se llama, esta reivindicación es uno de los grandes retos de nuestro movimiento asociativo y de la sociedad en general. Es por ello que en el año 2023 decidimos entre todos poner en marcha la recogida de información en la que tan generosamente han participado las entidades de nuestro movimiento asociativo y que ha dado lugar al informe del que luego nos va a hablar Javier Muñoz. Quiero comentaros aquí que, como todos sabéis, las palabras tienen mucho más sentido cuando están amparadas en datos y de ahí la importancia de este informe, ¿no? Nos encontramos en un momento de oportunidad en el que vamos a avanzar hacia la garantía del derecho a una atención temprana de calidad, tal y como demuestra la aprobación, perdón, en junio del año pasado de la hoja de ruta para la mejora de la atención temprana en España. Este documento supone un marco conceptual conjunto sobre la atención temprana en España y un compromiso por parte de la Administración General del Estado, las comunidades y ciudades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, INGESA. Además, hoy tenemos la suerte de contar con la presencia entre nosotros de Cristina González del Hierro, que es una de las responsables del desarrollo de este trabajo en el Ministerio de Sanidad, a quien agradecemos hoy su participación en este seminario y, sobre todo, su impulso para la creación de espacios de diálogo territorial y civil para mejorar la atención temprana. Como visibiliza este informe del que luego os hablará Javier, como ya he comentado, es necesario avanzar en el desarrollo de criterios de detección y prevención comunes que sean a nivel estatal, un catálogo de prestaciones y servicios esenciales con estándares de calidad compartidos y un sistema de información y coordinación estatal. No tiene que importar dónde nazcas para que tengas derecho a la misma calidad de servicios, ¿no? Para todo ello, desde Plena Inclusión, hemos colaborado con el Grupo Técnico de Trabajo de Atención Temprana, que está conformado por los Ministerios de Sanidad, Derechos Sociales y Agenda 2030, Educación y Formación Profesional, representantes de las distintas comunidades autónomas, sociedad civil relacionada con la infancia y el Real Patronato de la Discapacidad. Por todo lo que ya os he comentado, esperamos que este seminario os resulte de interés, así como el documento que presentamos que vais a tener disponible en la página web de Plena Inclusión, que ya lo tenéis disponible además. Doy paso, sin más, por mi parte, agradeceros nuevamente que estéis aquí, a Cristina González del Hierro, que es su directora general de cartera de servicios y fondos de compensación de la Dirección General de Cartera de Común del Servicio Nacional de Salud y Farmacia. Creo que lo he dicho bien, Cristina. Adelante cuando quieras. Perfectamente, perfectamente, a pesar de que son nombres tan largos. Bueno, pues buenos días. Antes de nada, dar las gracias a Plena Inclusión por habernos invitado a participar en esta apertura desde el Ministerio de Sanidad. Para nosotros la atención temprana es un tema crucial, es de especial relevancia y por eso se incluyó en uno de los compromisos de España con la Unión Europea en el Plan de Reforma, Transformación y Resiliencia, con el PRTR. Y por eso llevamos en los últimos años trabajando de manera expresa en intentar homogeneizar y acabar con las desigualdades territoriales que somos conscientes que existen en el momento actual y que me imagino que en el informe que va a presentar Javier se verá, ¿no? Para nosotros, a ver, es un tema que no es fácil, como ha dicho Carmen, se aprobó ya una hoja de ruta en el año 2023, en julio, que era un primer acuerdo
en el que se indica un poco qué líneas y qué aspectos había que resaltar. A mí me gustaría subrayar y darle importancia que es la primera vez que se sientan juntos el Ministerio de Sanidad, Derechos Sociales, Educación, que se une también la sociedad civil, se unen colegios profesionales y se unen por parte de las comunidades autónomas, tanto del ámbito social como sanitario y alguno educativo, porque para hablar todos de qué es lo que tenemos que hacer para mejorar la atención temprana. La aprobación de la hoja de ruta no es que fuera una meta final, sino fue como el principio y para visibilizar que se estaba haciendo una apuesta firme por mejorar la atención temprana en España. Y este grupo técnico en el que participa Plena Inclusión, como ha dicho Carmen, ha continuado trabajando todos estos meses y estamos ultimando un documento que ya es mucho más concreto, supone un compromiso explícito de qué medidas hay que hacer para desarrollar la hoja de ruta. Entonces, este documento, el grupo técnico ha hecho ya una propuesta final, va a ser como un consenso estatal en el que desarrollan las líneas. Hay algún pequeño cambio de denominación o de orden, porque a la hora de desarrollarlas se ha visto que era mejor desde un punto de vista técnico realizarlo así. Y tiene cada línea, se desarrolla en unas medidas, hay unos indicadores para medirlos y lo que se pretende es decir ya de manera concreta cuál es la mejor forma para ir evaluando ir desarrollando la atención temprana para que todos hablemos de lo mismo, todos utilicemos los mismos sistemas de información y además lo que se quiere hacer es una monitorización y un seguimiento para que se vaya viendo los avances que hay en este tiempo, ¿no? En este sentido, para nosotros es una suerte que haya un informe y un análisis de situación hecho ahora, porque nos va a permitir tener un estudio de partida, ¿no? Aunque nosotros hicimos en el 2019, antes del COVID, un primer sondeo, este estudio nos va a permitir tener un primer punto de partida y que yo invito a que si dentro de 5 años se repite, podamos ver si todo el esfuerzo y el trabajo que se está desarrollando, pues ver un poco los resultados, ¿no? La idea ahora mismo, el grupo de trabajo ya ha finalizado la propuesta y se está viendo en las comisiones delegadas de los consejos interterritoriales, que son, como sabéis, los consejos interterritoriales son el máximo órgano de coordinación, tanto del ámbito social como sanitario. Y la idea es que una vez que pasan por las comisiones delegadas, en las cuales en esta fase está habiendo aportaciones adicionales que serán incorporadas, y la idea es que en enero del 2025, o sea, haya una conferencia sectorial conjunta otra vez entre sanidad y derechos sociales para aprobar este documento. Además, por parte del Ministerio de Derechos Sociales y ligado al Plan de Garantía Infantil Europea, se van a poner unos fondos para impulsar la implementación de esta propuesta, ¿no? Con lo cual, el hecho de que exista una financiación adicional que ayude a las comunidades autónomas para llevar a cabo estos compromisos significa que no va a ser un papel. O sea, no va a ser un documento que firmemos y se quede en un cajón, sino que va a haber unos fondos y va a haber que acreditar cómo se va avanzando en este marco bueno, pues eso, para ver que se va homogeneizando la atención temprana en España. A mí me gustaría agradecer a todos los participantes en el grupo de trabajo, a Plena Inclusión, al resto de entidades que han participado, colegios profesionales, a los profesionales de las comunidades autónomas, porque la verdad es que ha supuesto muchas horas de trabajo, el poner todo su conocimiento y además también cuando se habla gente de tan distintos ámbitos, a veces no es fácil llegar a acuerdos y aquí todos teníamos el objetivo de intentar llegar a un acuerdo para que esto pudiera ser aprobado
Y bueno, yo creo que el documento es un documento arriesgado, o sea, que pone medidas de bastante calado. Y bueno, esperamos todos que sea por una mejor prestación de atención temprana. Así que por mi parte nada más. Muchas gracias de nuevo por habernos invitado en el Ministerio a participar. Y bueno, eso, yo invito a que en unos años se repita el estudio para que podamos ver el avance que ha habido en la atención temprana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina, por el trabajo que estáis haciendo, por la dedicación y por sacar este hueco para acompañarnos hoy, que sabemos que estáis en un momento además de bastante jaleo. Así que nada, seguiremos, recogemos el guante de ese informe. A Javier ya le vamos a pedir que vaya preparando ideas para dentro de 5 años y seguimos con el trabajo. Muchísimas gracias, Cristina. Muchas gracias. Bueno, vamos a conocer ahora el resultado, ¿no?, de ese informe de análisis de datos sobre las entidades que forman parte del movimiento asociativo que tienen asociados centros y servicios de atención temprana. Nos lo va a contar Javier Muñoz. Él es licenciado en psicología, colaborador de Plena Inclusión en distintos ámbitos, colaborador con el Centro de Psicología Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid, profesor en esa misma universidad. Así que nada, Javier, muchas gracias por acompañarnos hoy y estamos deseando escucharte. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. La verdad es que Carmen y Cristina ya me han hecho el trabajo, es decir, porque Carmen ha hecho el planteamiento de cuáles eran los objetivos de este estudio y cuáles son los objetivos del trabajo fundamental en el tema de atención temprana. Y Cristina pues ha explicado lo que se está haciendo ahora, que en el fondo es un poco lo que el trabajo que nosotros redactamos, proponíamos, ¿no? Que era seguir avanzando un poco en la línea, un poco no, en la línea exacta en la que están trabajados desde los ministerios ahora. Así que, como os digo, ya me han hecho gran parte del trabajo, ¿no? Lo que os vamos a contar, lo que os voy a contar es una fotografía, os voy a explicar una fotografía de algo que se hizo en el año 2023, que venía incluso probablemente de antes, porque lo que Plena Inclusión hizo fue lanzar una encuesta a 155 entidades. Una encuesta con 35 preguntas sobre diferentes ámbitos o diferentes aspectos de la prestación de atención temprana por parte de las entidades y en el contexto de sus comunidades autónomas. Y nosotros lo que hicimos fue recoger los resultados de esa encuesta y tratar de analizarlos y darles sentido. Ahora os voy a contar un poco cuáles son los resultados que salieron de ahí, con su parte buena y su parte mala, es decir, los datos también tienen algunos defectos que probablemente podrían mejorar el resultado del informe si lo hiciéramos de una forma, si se hubiera hecho de una forma distinta. En cualquier caso, no creo que los resultados hubiesen variado mucho, porque yo creo que la clave de los resultados está al final y es básicamente la misma, aunque hubiésemos conseguido unos datos un poco más fiables. Voy a compartiros la presentación, espero hacerlo bien porque yo no uso Zoom habitualmente. Y a ver si acierto, voy a tratar de poner aquí esto y esto aquí. ¿Lo veis? ¿Se ve Perfecto, correctamente? Javier. Vale, muy bien. Bueno, pues no lo hago tan mal. Ah, decir una cosa que en la presentación de Inés, ahora. No trabajo como profesor, trabajo para un centro de investigación biomédica que depende del Instituto de Salud Carlos III y mi trabajo fundamental está relacionado con temas de investigación, ¿de acuerdo? En gran parte hago cosas relacionadas con discapacidad, pero muchas otras cosas que no tienen que ver con discapacidad como tal, lo cual es una ventaja porque me da una visión, a veces un poco de una vista de pájaro de diferentes aspectos que luego creo que resultan útiles a la hora de trabajar en el ámbito de la discapacidad y concretamente en el ámbito de la discapacidad intelectual. Bueno, como os decía, os voy a presentar de una manera breve por no aburriros, porque yo creo que lo importante es un poco los datos, os voy a presentar los datos fundamentales, un poco la metodología, mínimamente. Vamos a hablar de legislación, muy poco, porque yo creo que eso es farragoso y a todos os puede aburrir bastante, y un poco las conclusiones de lo que pudimos sacar de estos datos, ¿no? El trabajo lo hicimos mis compañeros Rocío Moreno, Inés Muñoz y yo mismo, y os cuento básicamente qué es lo que hicimos, ¿no? Qué es lo que encontramos en los datos. Bueno.
El propósito del informe era, bueno, evaluar. Esperad, uy, perdonad, que lo he hecho al revés. Aquí. Evaluar la situación actual de los centros y servicios de atención temprana en España. Y estaba enfocado en la identificación de necesidades y en la urgencia de establecer un sistema nacional de atención temprana como un derecho universal, público y gratuito. Como os decía, esto ya lo había explicado, lo ha explicado mucho mejor Carmen al inicio. Como ha dicho ella también, no se trata solo del desarrollo de la atención temprana para personas con discapacidad intelectual, niños, niñas con discapacidad intelectual, sino del desarrollo de la atención temprana en general, ¿de acuerdo? Pensamos que el público que puede interesarse por los resultados de este informe, pues son profesionales, desde luego, de la atención temprana y responsables de políticas públicas y organizaciones sociales, ¿no? Que son al final quienes tienen que implementar tanto las políticas como la práctica de la atención temprana en sí misma. Como os decía, la metodología del trabajo pues es relativamente sencillo. Hubo una encuesta nacional dirigida a entidades federadas de plena inclusión en diferentes comunidades autónomas que lanzó la propia Plena Inclusión. Y el objetivo era conocer las prácticas, los modelos de intervención y la estructura de los servicios de atención temprana en cada una de esas entidades y, por lo tanto, en la comunidad autónoma en la que esas entidades estaban trabajando o están trabajando. ¿Qué variables se analizaban en esa encuesta? ¿Qué datos se pedían? Bueno, pues pedíamos o se pedían desde la edad de los usuarios, qué modelos de prestación de atención temprana, cuáles eran las condiciones de acceso a la atención temprana, cuáles eran los criterios de intervención, de la organización de los servicios y los perfiles de los profesionales que trabajaban. Estos eran a grandes rasgos los principales variables que la encuesta trataba de analizar. ¿Cuál era la meta de la iniciativa? Bueno, pues como ha explicado Carmen, un poco reiterando, la idea era conocer cuál era la realidad de la atención temprana en las distintas comunidades autónomas y sus diferentes localidades. El formulario enviado pretendía recoger la información sobre la situación de los centros y servicios que forman parte del movimiento asociativo de plena inclusión y también de aquellos que están adheridos al proyecto de transformación La Atención Temprana que queremos, para poder conocer la situación actual de la atención temprana y plantear acciones de incidencia basadas en intereses comunes en el ámbito en el marco de la nueva ley de familias, ¿no? Participaron 195 entidades en 15 comunidades autónomas. Como os decía, el trabajo en sí mismo tiene algunas limitaciones. ¿Por qué? Porque a la hora de lanzar la encuesta, cuando se lanzó desde Plena Inclusión, algunas preguntas no eran de respuesta obligatoria, de tal manera que había luego, a la hora de analizar los datos, muchas diferencias en las respuestas a algunas de las preguntas. Teníamos preguntas que contestaba todo el mundo y encontramos preguntas que habían contestado muy poquitas entidades. Eso hacía que a la hora de analizar los datos, pues es relativamente complejo valorar la fiabilidad de algunas de las respuestas, ¿no? No tanto porque la gente no quisiera responder, sino porque había limitaciones a la hora y lo ha explicado antes Cristina muy bien, y yo creo que esto es fundamental y es uno de los trabajos importantes que hay que hacer. No todo el mundo, al utilizar las mismas palabras, estaba hablando de lo mismo. ¿De acuerdo? Y esto es un tema fundamental en atención temprana. Es decir, la idea de que ha comentado Cristina, de definir indicadores para que todo el mundo sepa de qué está hablando y que haya los mismos criterios a la hora de recoger la información y de informar sobre lo que está haciendo, es fundamental. Porque una de las cosas que hemos encontrado, que se encontró en este trabajo y que veréis un poco al final, es que hay una gran heterogeneidad en las respuestas. Y tiene que ver, como os digo, un poco puede ser un pequeño defecto de la confección de la encuesta, pero también por una limitación derivada de que todo el mundo no maneja los mismos conceptos al hablar de las mismas cosas. Y esto es una cosa que, afortunadamente, como ha comentado Cristina, está empezando a corregirse, porque si no utilizamos un lenguaje común, pues no podemos llegar a acuerdos ni a entender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, como os decía, hay variabilidad en las respuestas porque comunidades autónomas y por entidades dentro de la propia comunidad autónoma, por la diferencia de la regulación y los servicios locales, es decir, que también esto hay que tenerlo en cuenta, no todo el mundo podía responder sobre lo mismo porque en las propias normativas de las diferentes comunidades autónomas o del propio prestador de los servicios o financiador de los servicios hacía que los resultados fuesen diferentes, es decir, tenemos, ahora lo comentaremos, pues entidades o prestaciones de atención temprana por entidades que dependían de un consejo comarcal, de un ayuntamiento, de una entidad privada, de una ONG. Es decir, entonces, esa misma estructura de quién prestaba el servicio condicionaba también el tipo de respuestas. Y luego, como os decía, el hecho de no compartir el mismo lenguaje para hablar de lo mismo, pues en muchos casos condicionaba
los resultados o a condicionar los resultados de la propia encuesta, ¿no? Algunos de los resultados principales, sin interés de ser demasiado exhaustivo, con el objetivo de no aburriros demasiado. La mayoría de las entidades brinda servicios de atención temprana a niños y niñas entre 0 y 6 años. Hay también variabilidad en esto. Entidades que prestaban atención temprana a niños por encima de 6 años y otros que se quedaban en edades inferiores a los 6 años, ¿no? Pero bueno, como os digo, el consenso casi general es de entender la atención temprana como prestación de servicios a niños entre 0 y 6 años. La mayoría de los servicios de atención temprana dependen de servicios sociales, es decir, consejería de servicios sociales en la mayoría de los casos. En 11 de las 16 o 15 comunidades autónomas, perdón, he puesto 16, pero son 15 comunidades autónomas que participaron. Dependen de servicios sociales, pero también hay comunidades en las que la atención temprana depende de los servicios sanitarios. Y en otras comunidades que dependen de entidades mixtas de servicios sociales y servicios sanitarios, pero en su mayoría dependen de servicios sociales. El 75% de los servicios de atención temprana son gestionados por una ONG o una asociación y seguido por un 18,6% por servicios gestionados por entidades privadas. Como les decía, también hay servicios gestionados por ayuntamientos o por otras entidades locales como entidades comarcales, por ejemplo. Pero como os digo, la mayoría están gestionados por ONGs o asociaciones sin ánimo de lucro, ¿no? Y luego hay una enorme variedad de modelos de relación con la administración, ¿vale? De tal manera que los contratos, quiero decir, cuál es la relación de las entidades que prestan el servicio con la administración, en la mayoría de los casos tenía que ver con licitaciones de las administraciones. Seguidas de modelos de conciertos, otras directamente por subvenciones y otras por convenios, un poco por ese orden. El orden de la relación de las entidades con las administraciones es licitaciones, conciertos, subvenciones y convenios. Con gran diferencia, la mayoría de los servicios se prestan en un modelo de licitación pública, ¿no? Y luego hay una gran heterogeneidad también, por lo que vimos, en los periodos de renovación de los contratos. Hay entidades que renovaban el contrato con la administración de manera anual, hay entidades que tenían un contrato, o por lo menos eso decían las entidades, de manera indefinida, otros que renovaban cada 2 años. Como os digo, esto también es complejo de analizar porque no todas las entidades entendían lo mismo cuando les preguntabas por el modelo de relación que tenían con la administración, ni entendían lo mismo en lo referente a periodos de renovación de contratos. Es decir, que te puedes encontrar un poco respuestas muy, muy heterogéneas. Pero vamos, de manera general, la mayoría de las entidades tenían renovación de los contratos con la administración de manera anual. Este tema que yo creo que es un tema importante. ¿Quién deriva a los niños y a las niñas a los servicios de atención temprana? ¿Vale? Pues en la mayoría de los casos, la principal fuente de derivación son los servicios a los servicios de atención temprana, son los centros bases u otros equipos de orientación de la administración pública. ¿De acuerdo? Esta es la mayoría de las fuentes de derivación. En segundo lugar, los pediatras. Los pediatras y las pediatras son el segundo grupo de profesionales que remite a los niños y a las niñas a los servicios de atención temprana. Y también una cosa interesante es que 29 de todas las entidades que respondieron a la encuesta comentaban que las propias familias podían acudir directamente al servicio de atención temprana sin pasar por un filtro previo, ¿vale? Y se les prestaba servicio sin que hubiese un filtro previo. Como veis, también hay heterogeneidad en este concepto o en este tema de la derivación. Pero bueno, en la mayoría de los casos es el centro base quien deriva atención temprana. Y en lo que se refiere a la clasificación diagnóstica utilizada, es decir, cómo se diagnostica, cómo se clasifica las necesidades de los niños que acuden al servicio de atención temprana, pues la clasificación más utilizada es la Organización Diagnóstica para la Atención Temprana, que es la ODAT, seguida del CIE-10 y del DSM-5. Pero fundamentalmente, con una gran diferencia, la ODAT es la más utilizada a la hora de hacer este diagnóstico de los niños que acuden a los servicios de atención temprana. ¿Qué tipologías de atención tenemos? Entendiendo
O centrándonos en primer lugar en el lugar de la atención, ¿dónde se presta la atención? Bueno, pues hay tres modelos que no hace falta explicar mucho. Pues un modelo que atiende a los niños tanto en el centro de atención temprana como en contextos naturales, pues en un domicilio, un colegio, en un entorno natural de otro tipo. Un modelo de atención que se presta únicamente, un modelo de centro, exclusivamente se presta en el centro de atención temprana, y un modelo de prestación exclusiva en contextos naturales, ¿no? Atención del niño solo en el entorno cotidiano. El modelo mixto, es decir, este modelo en el que se presta la atención tanto en el centro como en contextos naturales, es el más común entre todas las entidades. Y destaca un poco las respuestas en la encuesta, pues que las entidades que prestan la atención temprana son flexibles para adaptarse a las necesidades individuales de cada uno de los niños. Esta es un poco, al menos la intención de la mayoría de las entidades es trabajar con este modelo mixto. En cuanto a criterios, otros criterios como distancia y accesibilidad, que esto es un tema también muy importante. ¿Cómo se asignan las plazas? Pues tienes en comunidades autónomas que las asignan en función de la distancia al centro de los niños. Y otras entidades que no tienen en cuenta, otras comunidades autónomas donde no se tiene en cuenta la distancia y digamos que los usuarios son, entre comillas, tienen libre elección a la hora de elegir a qué centro quieren ir. Pero también hay mucha variabilidad en esto. También hay una enorme diferencia entre los criterios en lo que se refiere al hecho de que los profesionales se desplacen a prestar atención temprana en los contextos naturales, por ejemplo, los domicilios de los niños y las niñas. Hay de todo, desde entidades que te dicen que no tienen ninguna restricción a la hora de desplazarse y pueden ir a cualquier sitio dentro de su comunidad autónoma o dentro de su municipio a la hora de prestar la atención, hasta entidades que te dicen que no se desplazan más de un número de kilómetros concretos o entidades que te dicen que no pueden salir de su centro, ¿no? Entonces, como os digo, también hay una enorme variabilidad en eso. Esto tiene importancia porque en muchos casos la rigidez normativa de algunas comunidades autónomas dificulta el hecho de que algunos niños puedan acceder, niños y niñas puedan acceder a los servicios de atención temprana que les pueden resultar más convenientes, ¿no? Por lo tanto, el tema de la accesibilidad y el tema de la proximidad a los centros debiera ser uno de los elementos a tener en consideración a la hora de plantear la prestación de los servicios en el futuro. Es decir, que no puede ser que en unas comunidades autónomas uno pueda recibir atención en su domicilio independientemente de dónde resida, mientras que en otras comunidades autónomas, si vives a más de 30 kilómetros del centro que presta atención temprana, pues eso te impide recibir atención en tus contextos naturales, ¿no? Esto es un tema que evidentemente genera desigualdades y que hay que replantearse, ¿no? Esto es sobre todo en comunidades autónomas con una extensión territorial grande y con una población rural también grande, que en cierta medida discriminas a los niños, a las niñas que viven en entornos alejados de núcleos urbanos, que es donde en general se encuentran los centros que prestan atención temprana. ¿Qué tipo de sesiones se prestan? ¿Si son sesiones individuales o son sesiones grupales? Bueno, pues no hace falta que explique mucho esto, pero bueno, sesiones individuales son las que se realizan con el niño y la niña y en muchos casos con su familia. Grupales, pues que involucran a varios niños o a varios grupos familiares, fomentando la interacción y el apoyo mutuo, y mixtas, que se realizan a ambos tipos de sesiones, tanto individuales como grupales. En la mayoría de las comunidades autónomas, las sesiones grupales e individuales se combinan según las necesidades y los contratos que permite también la administración, pero el modelo mixto es el más común, es decir, que la mayoría de las entidades prestan tanto sesiones individuales como sesiones grupales en la atención temprana. Este es un tema que el tema de la participación de las familias que interesaba mucho a quienes lanzaron la encuesta, ¿no? Es decir, porque el tema de la participación de los familiares, saber si las familias son tenidas en cuenta o no a la hora de prestar los servicios, es fundamental, ¿no? Y la mayoría de los servicios incluyen a las familias como parte fundamental del proceso de atención temprana. ¿En qué modalidades de participación? Pues también hay una enorme heterogeneidad, desde observación en las sesiones hasta reuniones periódicas y reuniones con las familias para organizar los planes de apoyo familiar y planes de apoyo familiar específicos. Y
Un tema interesante es que el 92% de las entidades cuentan con un plan que recoge intervenciones para apoyar específicamente a las familias. No solo planes para intervención con los niños o las niñas, sino también planes para con intervención a las familias. En resumen, lo que nos dicen las entidades, los que contestaron a esta encuesta, es que sí tienen en cuenta el rol de las familias y que permiten que las familias participen. Quiero hacer el inciso de que, de nuevo, ¿a qué llamamos participación? Es donde está el conflicto, ¿vale? O donde está la ambigüedad de las respuestas. Es decir, puede haber entidades que entiendan la participación de manera muy activa de las familias y otros que entiendan participar como que dejan o que tienen un plan en el que informan a la familia de lo que están haciendo. Por tanto, habría que definir muy bien, de nuevo, vuelvo a lo que comentaba Cristina Fernández al inicio, es imprescindible definir muy bien de qué estamos hablando para saber cómo podemos medir si las familias están participando adecuadamente en el proceso o no. Ahora mismo nos dicen que están participando en la mayoría de los casos, pero no sabemos exactamente a qué llama cada entidad a participar, ¿no? Hay una variabilidad de las respuestas enorme. Lo mismo ocurre con los sistemas de documentación y los sistemas de información y registro, a los que también Cristina ha hecho referencia en su intervención. La mayoría de las entidades cuentan con planes de apoyo familiar, que son documentos para que detallen las intervenciones específicas para las familias y, obviamente, con programas de atención individual para los niños y las niñas a los que están prestando servicio. Pero, sin embargo, nos encontramos con que hay comunidades autónomas que cuentan con plataformas online para registrar los datos y compartir información con la administración, mientras que otras comunidades autónomas no tienen este tipo de plataformas en las que las entidades pueden volcar la información de lo que están haciendo. Esto es un problema porque si no todas las comunidades disponen de estas herramientas, esto genera brechas en la gestión y evaluación de la atención temprana. Como decía muy bien Cristina también antes, es decir, es importante hacer un seguimiento para ver los avances y saber qué es lo que se está haciendo. Si no contamos con los recursos de recogida de información y los registros adecuados para saber cómo se está interviniendo en cada comunidad autónoma y, evidentemente, bajando la escala, cada entidad, qué es lo que está haciendo y de qué manera y cómo registra los datos, pues difícilmente vamos a poder avanzar si no sabemos exactamente qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, esta también hay una enorme heterogeneidad. Te encontrabas de todo con gente que te decía que pasaba informes casi diarios de la actividad, a entidades que te decían que pasaban un informe anual, a otros que te decían que no sabían si en su comunidad autónoma había una plataforma online, cuando otras entidades de su comunidad sí decían que hay una plataforma en la que estaban subiendo la información. Es decir, que hay una, como os digo, una enorme heterogeneidad en lo que se refiere a esto, y lo que quedaba claro es que incluso algunas comunidades en las que en teoría es obligatorio utilizar la plataforma online para subir la información, resultaba que algunas entidades no lo estaban haciendo, ¿no? Otro tema importante es que, sobre el que se preguntó es si las entidades que prestan atención temprana hacían algún tipo de medidas o tenían medidas de prevención para explicar a diferentes colectivos la importancia de la atención temprana y los signos que uno tiene que detectar para valorar si un niño o una niña necesita atención temprana. La mayoría de las entidades decían que sí tenían algún tipo de acciones preventivas y la mayoría de estas acciones preventivas eran o son charlas y formaciones. Son las acciones más comunes y se ofrecen a sectores tanto en educación como en entornos sanitarios o de servicios sociales para fomentar la prevención y el desarrollo temprano, ¿de acuerdo? Entonces, la mayoría de las entidades te dicen que hacían charlas tratando de informar sobre la importancia de la atención temprana y cuándo debiera accederse a este tipo de servicios. Como os digo, el enfoque preventivo está dirigido a identificar riesgos y de manera temprana y mitigar los factores de riesgo en poblaciones específicas y grupos en riesgo, pero también hay muchas entidades que nos comentaron o que comentaron en la encuesta que hacían acciones la redundancia de carácter más comunitario, impulsando actividades preventivas con participación activa de la comunidad y familias de población general, no solo actividades dirigidas a poblaciones específicas o a poblaciones en grupos de riesgo, sino que también hay entidades que hacen desarrollan acciones preventivas destinadas a población general. De nuevo, ¿qué es lo que llamamos acciones preventivas? Pues cada entidad o entendía la pregunta de una forma distinta. ¿Cuántas acciones preventivas? Pues no sabemos cuántas, ni con qué frecuencia, ni cuál es su programa, ni quién las estaba dando. Es decir, yo creo que, de nuevo, este es un ámbito
que debiéramos controlar mucho mejor. Es decir, yo creo que es un ámbito de mejora importante porque la prevención es fundamental. Se está haciendo, pero se está haciendo de manera poco organizada, por decirlo así. Casi en cierta medida tirando de cierto voluntarismo de las entidades que entienden que tienen que hacerlo, pero sin, en muchos casos, sin un programa claro de cómo debe hacerse ni a quién debe dirigirse, ¿no? ¿Cuáles son los perfiles profesionales de quienes trabajan en atención temprana? Bueno, pues está la tríada fundamental que prácticamente en todas las entidades de atención temprana existe, que es un psicólogo, una psicóloga, fisioterapeutas y logopedas. Estos tres perfiles profesionales que he marcado en rojo son prácticamente aparecen en todas las entidades que prestan atención temprana. Además de estos profesionales, dependiendo de la entidad, dependiendo de la comunidad autónoma, pues aparecen otros profesionales como pueden ser terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, maestros, pedagogos, psicomotricistas, estimuladores y técnicos en atención temprana. Pero en el documento veréis además, hay un listado al final del documento sobre la regulación en cada una de las comunidades autónomas y cuando uno revisa esa propia regulación, esas normativas comunitarias, veréis que hay también una enorme variabilidad en cuanto a los perfiles de los profesionales que tienen que trabajar en los centros de atención temprana. Hay comunidades autónomas que lo tienen muy definido, otros que no lo tienen nada definido, y de tal manera que también hay, bueno, como os digo, hay una cierta coincidencia de que psicólogos, fisioterapeutas y logopedas deben participar en los centros de atención temprana, pero no está absolutamente definido qué tipos de perfiles o qué perfiles son imprescindibles dependiendo de la comunidad autónoma. Lo que sí queda claro es que este tipo de profesionales, para ellos es fundamental la formación continua. Obviamente, formación específica en temas de desarrollo infantil y técnicas de atención temprana y la capacitación en temas de calidad de vida y atención centrada en la persona, que esto además es un modelo en el que yo creo que el equipo, el cuerpo de profesionales que trabajan en discapacidad intelectual tiene muy bien desarrollado en comparación con otros profesionales que trabajan en otros ámbitos de la discapacidad, es decir, la generalización de, por lo menos, intentar trabajar en un modelo de atención centrada en la persona. Yo creo que en este ámbito, por lo menos, está presente. Otra cosa es que se pueda hacer mejor o no, pero sí la idea de que hay que trabajar en eso, ¿no? Es evidente que hay una necesidad de especialización, de tal manera que la alta especialización y la actualización constante son esenciales para garantizar una atención de calidad. Sin profesionales especializados no podemos tener una atención temprana de calidad. Y este es un factor que lo hemos puesto al final, no digo nada que no sepáis, pero sí que muchas entidades lo remarcaban, es un sector altamente feminizado y en muchos casos es un sector precarizado. Es decir, cuando uno no se ha puesto los datos del número de horas que cada profesional o cada entidad dedica por profesional, porque también fue muy complejo de analizar y al ser datos numéricos yo creo que incluso pueden generar más confusión que aclarar cosas porque, claro, el número de horas a calcular de profesionales que trabajaban en los centros pues dependía mucho porque dependía mucho de hay gente que tenía contratos por horas o te contaba que tenían contratos por horas, otros que tenían contratos a jornada completa, con lo cual hacer una media fue bastante complicado, pero sí que te das cuenta de que de manera general pues hay una precarización de las condiciones laborales de muchos profesionales que trabajan en este ámbito. Y obviamente, pues esto choca directamente con la idea de prestar un servicio de calidad. Si no nos aseguramos que los profesionales están bien considerados y bien tratados, pues es imposible que presten una atención de la calidad que los niños y las niñas se merecen. Esto, por desgracia, no solo es en atención temprana. Yo creo que es un tema generalizado en el colectivo de personas que trabajan en el ámbito de la discapacidad y de los servicios sociales en general, ¿no? Que realmente no hay una correlación entre la importancia real del trabajo que se realiza y el reconocimiento profesional que merecen los profesionales, ¿no? De manera, en dos diapositivas muy, muy básicas sobre temas normativos, que están recogidos también en el informe y que podéis revisar con más detalle ahí. Ya os digo que hay un apartado entero sobre el tema de regulaciones en las diferentes comunidades autónomas que obviamente habrán ido cambiando, ¿de acuerdo?
porque este, como os decía al principio, es una foto, lo que os presentamos aquí, de tal manera que desde que se terminó el informe, que coincidió casi con más o menos en julio del 23, hasta ahora, pues evidentemente las cosas habrán cambiado bastante, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista del derecho internacional, pues obviamente la Convención de los Derechos del Niño del año 89, que garantiza que los niños con discapacidad tienen derecho a recibir cuidados especiales para asegurar su dignidad y su autonomía, y la Convención, obviamente, de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, que refuerza el derecho a una educación inclusiva y los servicios de habilitación y rehabilitación desde la primera infancia. Estos dos cuerpos de derecho internacional, pues, han impactado, impactan en las políticas públicas y en las normativas internacionales y instan a los estados a implementar sistemas inclusivos y accesibles para la atención temprana. Esto lo conocéis probablemente mucho mejor que yo. Y a nivel nacional, sin extenderme mucho, la legislación de atención temprana es mayormente competencia de las comunidades autónomas con ciertas leyes generales a nivel nacional. En tres grupos básicos de regulaciones, regulaciones que están hechas mediante una ley específica. En el momento que hicimos el informe, era el caso de Andalucía, de Canarias, de Castilla-La Mancha y de la región de Murcia. Regulaciones que se hacían por decreto, como el caso de Castilla-León, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, La Rioja y el País Vasco. Y regulación no específica, pero bueno, una regulación que está dentro del marco de las regulaciones relacionadas con servicios sociales, como eran en ese momento los ejemplos de la Comunidad Valenciana, Extremadura, las Islas Baleares y el Principado de Asturias. Como veis, hay tres grupos, tres tipos diferentes. Obviamente, el hecho de que hay una ley específica, pues, como en el caso de Andalucía o de Murcia, pues va a hacer probablemente que los servicios por lo menos estén mejor definidos y tengamos, haya, los objetivos estén claros, ¿no? Y los procedimientos estén mejor definidos que si uno tiene una regulación más difusa dentro de una regulación general de servicios sociales. Y lo que queda claro es que las normativas varían ampliamente entre las comunidades y esto también genera desigualdades en el acceso y la cobertura. Es decir, aquellas entidades, comunidades que no tienen una ley específica, pues probablemente dejan a los niños, a las niñas que necesitan de estos servicios más desprotegidos que aquellas comunidades que se han puesto a legislar específicamente sobre cómo deben ser los servicios y en qué condiciones se deben prestar. Algunas conclusiones muy básicas, por no aburriros más. El problema del desarrollo de atención temprana, por lo que vimos de las respuestas en las encuestas, a la encuesta que se hizo, no está en las normativas que las regulan, aunque es obvio que deben armonizarse en todas las comunidades autónomas, sino que los contenidos de esas regulaciones en muchos casos no se cumplen. No se cumplen probablemente no por mala voluntad, sino por muchos casos por desconocimiento o por mala gestión de quienes deben hacer cumplirlos. No hablo de mala fe, sino que sencillamente es un tipo de prestación que en muchos casos se lleva prestando de manera no ajustada a una legislación rígida desde hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces sí que parece claro que en muchos casos hay regulaciones que no se están desarrollando como debieran hacerse, ¿no? El hecho de que haya una disparidad normativa, como os he comentado antes, tiene implicaciones negativas para la igualdad de oportunidades de todos los niños y niñas en función de su lugar de residencia, lo que podría afectar a su desarrollo y a su calidad de vida futura. Esto es, lo ha comentado también, yo creo que Cristina antes, que dice que es imprescindible para garantizar, y Carmen también lo ha dicho, para garantizar igualdad, que haya una normativa general que todo el mundo tenga que cumplir, ¿no? Y la heterogeneidad normativa y de la falta de cumplimiento de la misma se ve claramente reflejada en los resultados de la encuesta realizada por Plena Inclusión a sus entidades federadas. Es obvio en los resultados de, como os decía, la heterogeneidad en las respuestas que se ve en la encuesta demuestra que en muchos casos las normas son muy heterogéneas y el cumplimiento de las mismas también. Es imprescindible, y por eso os decía que Cristina me hizo ya el trabajo a la presentación, implementar políticas públicas que alineen las normativas autonómicas con el marco nacional e internacional, es decir, hay que trabajar en cohesionar todo el marco normativo y los procedimientos. Y por lo tanto, el rol de las administraciones públicas pues debe ser la de facilitar un acceso inclusivo y accesible perdón por la redundancia, a los servicios de atención temprana. Y se proponía, o de los resultados de la encuesta, pues la idea de crear una red nacional que permita coordinar los sistemas y los servicios de atención temprana
coordinando los sistemas de salud, de educación y de servicios sociales entre las comunidades autónomas es fundamental. Entonces, como os decía antes, el hecho de que Cristina comentara que los ministerios tanto están trabajando juntos, incluso con los colegios profesionales, pues es una de las conclusiones del informe y es muy positivo ver que se está trabajando en esa línea, ¿no? Cristina ha hecho referencia a esto también, al acuerdo del año 2023, así que no voy a incidir en eso. También yo creo que lo ha hecho Carmen. Y decir que, bueno, entre las conclusiones, es imprescindible realizar un seguimiento del desarrollo del acuerdo que se hizo en este caso en julio del 23 y de su plasmación sobre la actividad de los servicios de atención temprana, que es exactamente lo que se está haciendo. La asistencia de servicios de atención temprana armonizados y de calidad es la única garantía de respeto de los derechos de los niños y las niñas con discapacidad intelectual y de sus familias. Quiero decir que esto es para garantizar, como os decía antes, que prestemos una atención temprana de calidad, es imprescindible en mejorar y armonizar los servicios que se están prestando. Y nada más que esto, ¿de acuerdo? Sí que estos son un poco los resultados de que vimos en la encuesta que lanzó Plena Inclusión a todas sus entidades. Nada más, Inés. Muchas gracias, Javier. Bueno, actualizaremos datos y yo actualizaré mis datos para volver a presentarte. Bueno, como habéis podido ver, ¿no? A lo largo de todo lo que nos ha compartido Javier, son datos que a todas, como él decía, ¿no? Sobre todo es un sector bastante feminizado y a todos no nos suenan ajenos, ¿no? No creo que haya ningún dato que os haya sonado extraño, pero sí nos parecía importante pues tener una referencia común y por lo menos poder partir una incidencia política con algún dato objetivable. Así que sabemos que el informe puede ser, o creemos que, como decía Javier, es una foto estática. Es verdad que estamos en un momento de oportunidad en atención temprana y esperamos poder ir actualizándolo y dándole un poco ese dinamismo que está viendo en relación a la prestación del servicio de atención temprana, pero sí nos parecía importante poner en valor cuál es la situación actual y tener ese dato objetivo. Así que nada, mil gracias, Javier. También en relación al dato que él daba, que es importante, ¿no? De la precarización que hay en el sector y en relación a la feminización, este año también, bueno, pues se han hecho distintas acciones de incidencia política en relación a un pacto de Estado por la dignificación del sector, que desde Plena Inclusión hemos compartido con el Ministerio de Derechos Sociales y otros agentes políticos, y que os animamos también a hacer vuestro, a compartir y a poder consultar para que sea lo más participativo posible. Así que creo que ha sido súper claro, Javier, porque no hay ninguna pregunta. Y nada, os agradecemos un montón a los tres vuestra participación, a todas las que habéis estado escuchándonos y seguimos viendo qué pasa y apoyando para poder avanzar en el cumplimiento de los derechos. Así que nada, muchísimas gracias. A vosotros.